Amaitzetik urrun dagoen hondamendia eragin du Kumbre Viejako sumendiak. Estefania Martín Sánchez larrialdi psikologoaren esanetan, erupzioak nabarmen kaltetu du bertako osasun mentala. Niños que se quedan paralizados al escuchar una sirena, al ver una ambulancia, al escuchar el ruido del volcán, al escuchar la palabra volcán, trastornos de ansiedad, dificultades de sueño, sobremedicación por un tubo, mucha sobremedicación y depresión también se ve bastante. Y violencia de género. Zentzu berean mintzo da tazakorteko pediatra, eta umengan erupzioak izan duen impactua nabarmentzen du. Con trastorno de ansiedad, que no consiguen dormir, que tienen mucho temor, más rendimiento escolar, incluso agresividad contra los padres, pero bueno, ahí la van pasando. Erupzioa bera eta honek eragindako sufrimendu egoerak egongo lirateke afektazio hauen atzean. Kalte materialei dagokionez, Los Llanos de Aridaneko zerbitzu sozialetako zinegotzia den Elena Concepcionen esanetan. En el municipio ahora mismo tenemos afectadas a más de 6.000 personas porque han tenido que ser evacuados. No todos han perdido su vivienda o alguna propiedad, pero sí que las zonas donde vivían pues ya no están accesibles. Tazakorten ere hondamena handia da, Nieves Acosta zinegotziaren arabera. Hay gente que ha perdido las casas, hay gente que está evacuada, hay gente que tiene las casas entre dos lavas. Tenemos comida, ropa y repartimos lo que ellos nos digan. Tazakorteko kirol aretoa metatzen dira baita kaltetuek bizilekoetatik atera dituzten ondasun urriak. Erupzioaren ondorioak larriak dira eta amaiera urrun dago oraindik.